Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, profe, ¿todo bien? Buenas Buenas tardes, tardes. Rosa. Buenas tardes, profe. Buenas Bien, bueno, me alegro Buenas mucho. tardes, ¿cómo va? ¿Cómo les va a ustedes? Bien. Bueno, me alegro que les vaya bien. Nos preparamos para nuestra clase de hoy entonces. ¿Cómo van con el estudio? ¿Ya van a empezar a estudiar ahora o ya están estudiando con tiempo? Silencio a la noche. ¿Están estudiando? Sí, venimos leyendo. Vienen leyendo. Bien. ¿Y cómo les va leyendo? Por ahora bien, venimos. Faltan algunos temas todavía. Faltan algunos temas. Traten de ser concretos a la hora del examen, ¿sí? Traten de ser concretos. Concretos, cuando digo concretos, traten de... Ah, bueno, acá me falta... ¿Dónde está Octavio? No puedo compartir pantalla. Y no podemos ver el power. Habría que comunicarse con Octavio, porque no está, me parece. No está. Le escribo en el grupo de WhatsApp. Escribile, por favor. No tengo el teléfono. Es necesario que hoy trabajemos con Power porque es un tema muy largo, muy extenso. Quiero que ustedes tengan todo esto armado. Ayer nos pasó lo mismo, pero me parece que ayer se dio cuenta, justo porque estaba en la clase. Pero hoy no sé qué pasará con él. Ustedes no pueden ver nada, ¿no? No, no. No, profe. Qué lástima. Bueno, mientras llega Octavio y ustedes me avisan, ¿quieren que empecemos un poquito a hablar de lo que es la partición? ¿O prefieren que esperemos un poquito? Podemos ir viéndolo mientras. Ya ¿Cómo? le escribí en el grupo. Que ya le escribí en el grupo, pero podemos ir viendo el tema de paso. Bueno, entonces. Nosotros vimos que cuando una persona muere, la herencia que se transmite, ya estudiamos sobre la transmisión hereditaria, esta herencia se transmite y se mantiene en estado indiviso. Ya hemos estudiado este estado de indivisión que termina con la partición. En el momento de la partición, entonces, a cada heredero le va a corresponder, como dijimos desde el principio, una porción de la herencia. A ver, vuelvo otra vez. Cada heredero tiene en la herencia una cuota aparte, una cuota hereditaria, que es una porción ideal. Como esta herencia se mantiene en estado indiviso hasta la partición, el heredero tiene sobre el total su cuota parte ideal sobre la herencia indivisa. Pero cuando llega el momento de la partición, que es el único medio para dar fin al estado de indivisión, el heredero va a ver concretada en bienes particulares, como por ejemplo dinero, un terreno, un departamento, un auto, un campo, etcétera. El heredero va a ver concretada su porción, su cuota hereditaria en bienes particulares. Estos bienes van a ingresar al patrimonio del heredero y él entonces
los va a poder disponer como quiera. Los podrá donar, los podrá permutar, los podrá vender. Dice el artículo 2363, anoten esto, que la indivisión hereditaria solamente cesa con la partición. Hay un concepto que yo les incluí en el Power, que es el concepto de Guillermo Borda, un gran jurista argentino, y él dice que la partición es un acto por medio del cual los herederos materializan esta porción ideal que tienen en la herencia y la transforman en bienes concretos. Estos bienes son los cuales... Doctora, disculpe que la moleste, pero ya le pasaron la calidad a Fritirón. ¿Ya está? Sí, sí, ya puedo compartir pantalla. Perfecto, bien. Al fin. ¿Ven ahí? ¿Pueden verla? Sí. Bien. Entonces, estábamos diciendo que la indivisión hereditaria solamente cesa con la partición. Y les decía, ¿cuál es este concepto de partición que trae Borda? Que me parece un concepto que cierra justamente con lo que estamos diciendo. Él lo entiende como un acto. A mí me gusta un concepto más amplio, ahora se los voy a explicar. Dice, es el acto por medio del cual los herederos van a materializar la porción ideal que tienen en la herencia, transformándola en bienes concretos. Estos bienes que van a entrar, por supuesto, al patrimonio del heredero, y dice Borda, son los cuales los herederos tienen un derecho exclusivo. A mí me gusta esta otra definición, que es una definición de Vidal Taquini. Él dice que la partición es un conjunto de actos complejos. No solo un acto, sino un conjunto de actos complejos. ¿Por qué me parece más atinente esta definición que la otra? Porque él dice así. Por un lado, este procedimiento de la partición es jurídico. Está arreglado en la ley. Primera cuestión. En segundo lugar, este procedimiento de la partición, de partir una herencia, de dividir una herencia para distribuirla entre los herederos, requiere la intervención de una persona idónea, a la que le vamos a llamar partidor. Aquí interviene entonces, además de los herederos, un partidor, que es un idóneo en dividir herencias. Pero también tenemos que tener en cuenta cuándo es el momento de pedir la partición. Estamos en un proceso sucesorio y al principio tenemos la presentación, la apertura del proceso sucesorio. Nosotros tenemos que iniciar la demanda acompañando el certificado de función, acreditando el matrimonio si el causante era casado, acreditando el nacimiento de sus hijos o de los demás herederos en caso que no los tuviera. Recordemos que los legitimarios son ascendientes, descendientes, cónyuge superstite y, en caso que no los hubiera, los colaterales, parientes colaterales, hasta el cuarto grado inclusive. Entonces, ¿cuál es la oportunidad y cuál es el momento de pedir la partición? Después de aprobados el inventario y el avalúo de los bienes. Siempre, por supuesto, estamos pensando que hay una herencia donde hay bienes, estos bienes tienen que ser distribuidos entre los herederos. Después de la declaratoria de herederos, se puede pedir la partición. Después de la declaratoria de herederos, entonces, nosotros tenemos que denunciar los bienes. Esos bienes, si son cuantiosos, irán a un inventario. Ustedes ya han tenido una unidad donde estudiaron el inventario. Después que el inventario se aprueba, viene el avalúo, es decir, darle valor a esos bienes. Dependerá de su naturaleza, por supuesto. Entonces, una vez aprobado el inventario, el conjunto de bienes
Y una vez aprobado el avalúo, que es adjudicarle valor a esos bienes, entonces sí podemos decir, señor juez, venimos a solicitar la partición de la herencia. Y por último tenemos que el resultado de la partición tiene que coincidir con la cuota hereditaria de cada heredero, o también le llamamos copartícipe. Y debe respetar también la igualdad, no solo cuantitativa, sino cualitativa de los herederos. Ese es un principio fundamental. Si yo tengo, por ejemplo, 4 hijos, no pueden tener porciones diferentes. A todos les debe dar 100, 100, 100, 100, o 500, 500, 500, 500. Y si hay algo que se pueda adjudicar en especie que a lo mejor supera esa cantidad, habrá que compensarlo con una deuda, o de alguna manera el partidor tendrá que arreglar la cuenta particionaria para que haya igualdad cuantitativa y cualitativa. Este es un principio sine qua non de la partición. La igualdad cualitativa significa que ninguno de los herederos debe ejercer preferencia sobre otros herederos en relación a los bienes. Y la igualdad cuantitativa quiere decir lo que les decía recién. La cuota hereditaria de cada uno debe coincidir con el valor de esta porción de bienes que él va a recibir. Por supuesto, tiene que haber una relación entre la cuota y los bienes y el valor de lo que va a recibir. Allí tenemos el principio de igualdad cuantitativa y cualitativa. Vamos a ver ahora cuáles son los caracteres de la partición. ¿Qué características tiene la partición? Llegamos al final del proceso sucesorio. Los herederos están contentos, dicen, al fin vamos a cobrar, al fin vamos a recibir los bienes. Pero es necesario saber qué características tiene la partición. Ustedes dentro de poco van a ser abogados y las personas van a decir, ¿qué significa la partición? Entonces es bueno que le expliquen ustedes al asesorar cuáles son las características. En principio tiene que ser integral, primera característica. ¿Qué significa integral? Que deben estar incluidos todos los bienes indivisos. Porque justamente la partición tiene por objeto dividir la herencia y poner fin al estado de indivisión hereditaria. Entonces, naturalmente, tienen que estar todos los bienes indivisos. Pero, como les digo siempre, hay excepciones. ¿Hay excepciones? Sí. ¿Debe ser integral o total? Sí. Pero también puede ser parcial. ¿Cuándo puede ser parcial? Esto es extraordinario y excepcional. Cuando, por ejemplo, una parte de los bienes de la herencia no se pueda dividir, hoy se puede pedir la partición respecto de aquellos bienes que son actualmente partibles y después continuamos con los otros. Otra característica es que la partición es obligatoria. Ningún heredero puede decir, no, me opongo a la partición. No, porque se supone que todo el proceso sucesorio va dirigido a la partición. Hacia la partición nos encaminamos desde la apertura del proceso sucesorio. Así que es obligatoria. ¿Quién puede solicitarla? Cualquier heredero. Ahora vamos a ver quiénes están legitimados y quiénes no. Es obligatoria y ninguno se puede oponer salvo, acá tenemos una excepción, el pedido de postergación de la partición. ¿Qué dice el heredero? No me opongo, pero hay razones que nos obligan a postergar la partición. Ya lo hemos estudiado en clases anteriores, hemos hablado de la división de la indivisión forzosa. Bueno, por ahí vamos. Acá lo escribí. ¿Cuándo se puede postergar la partición? Primero, por decisión de todos los herederos. Segundo, cuando la partición signifique un perjuicio, un daño al valor de los bienes indivisos. Y en tercer lugar, cuando haya casos de indivisión forzosa. Vimos con ustedes que hay supuestos de indivisión forzosa que puede establecer el testador, el causante en su testamento,
por 10 años. Vimos el supuesto en el que el cónyuge superstite se opone a la partición. Vimos el supuesto en que los herederos de común acuerdo hacen un acuerdo que puede ser homologado cuando hay menores o personas con capacidad restringida también para postergar la partición. Es decir, realizar una indivisión forzosa por un tiempo que a veces se puede prorrogar. Esto significa postergar la partición. Una característica importante es que la acción de partición no prescribe. Es necesario que expliquemos esto, porque la regla es esta. La acción de partición no prescribe siempre y cuando se mantenga la herencia indivisa. Repito, mientras la herencia se mantenga indivisa, la acción de prescripción de partición no prescribe. Pero hay un supuesto que ustedes tienen que conocer y que tienen que tener presente. Aquí puede ocurrir algo que se llama interversión del título. Vamos a poner un ejemplo. El señor Quiroga, que vimos ayer en un ejemplo, se murió y dejó 3 herederos. De los 3 herederos, él también dejó una casa, que era la casa donde él vivía. El heredero 1 tiene otra casa y tiene... no tiene ninguna necesidad de nada, en realidad no se preocupa demasiado por esto y deja todo en manos de uno de sus hermanos. Este hermano que va a promover la sucesión y que se ocupa de contratar el abogado, ustedes vieron que a veces se delega en uno de los miembros de la familia todo lo que tenga que ver con él. Este hermano no tiene una casa, estaba alquilando. Entonces, cuando su papá murió, se fue a vivir a la casa. Se fue a vivir a la casa con su familia. Y pasa el tiempo, nadie reclama nada, él paga los impuestos, ha puesto la luz a su nombre, puso las boletas de gas a su nombre, fue a Arba y también hizo algunos cambios. Comenzó a construir, pidió permiso a los hermanos, voy a construir porque... mi hija ya está grande y no quiere compartir la habitación con su hermano. No hay problema, vamos a ir construyendo. Él sigue pagando los impuestos, construyó, hizo algunos arreglos en la casa, modificó bastante. Y llegamos a los 20 años. Y uno de los hermanos se dio cuenta un día que habían pasado 20 años. Y fue a ver a su abogado y le dijo, quiero pedir la partición. Pero cuando fue a pedir la partición, este heredero, hermano, que estaba habitando la casa hace más de 20 años, le opuso, ¿qué cosa? La prescripción adquisitiva. Y dijo, opongo la prescripción adquisitiva porque desde hace 20 años estoy en posesión a título personal. Estoy poseyendo animus domini. Entonces, se produce lo que se llama la interversión del título. Es decir, de heredero a poseedor, a animus domini, propietario. ¿Me entienden? Entonces, vamos a relacionar y articular esto con la regla que acabo de decir. Una de las características de la partición es que mientras la herencia se mantenga indivisa, la acción de partición no prescribe. Se la puede pedir en cualquier momento. Pero cuando cesa de hecho la indivisión, porque uno de los comuneros, o de los copartícipes, o de los coherederos, si quieren llamarlo así, ha comenzado a poseer a título propio, animus domini, ha comenzado a poseer para sí, en forma exclusiva, ese bien de la herencia, pero podría estar en posesión de todos, por el plazo de 20 años, entonces se produce la interversión del título. Intervertir el título significa que este heredero pasa de ser heredero a ocupar la calidad de poseedor
a título propio, Animus Domini. Bueno, vamos a seguir con otra característica. Otra característica importante que tiene que ver también con los efectos de la partición es que la partición es declarativa de derechos, no es traslativa de derechos, sino es declarativa de derechos. ¿Qué significa que algo es declarativo de derechos? Significa que cada uno de los herederos ha sucedido al causante solo, en forma inmediata. ¿En qué? En los bienes que se le asignaron en su hijuela sucesoria. ¿Qué es la hijuela sucesoria? Es esto, es el título que dice el detalle de todos los bienes que le van a corresponder en la partición. Lo vamos a ver al final. A la hijuela sucesoria la va a confeccionar el perito partidor y le va a dar a cada uno de los herederos, esto por supuesto se inscribe en el registro de la propiedad, será el título que tenga el heredero. Dice acá entonces, cada heredero, de acuerdo a esta característica, es un efecto de la partición declarativa de derechos, cada heredero ha sucedido al causante solo e inmediatamente en esos bienes que se le asignan en la partición y que forman parte de su hijuela. Y también en caso que se le atribuyan por licitación también. Y significa también que no tuvo ningún derecho en los bienes que le corresponden a sus coherederos. Esto es un principio general de la partición que está en el artículo 2403. Otra característica de la partición es que es retroactiva. Justamente porque tiene carácter declarativo, se considera que cada heredero sucede solo inmediatamente al causante y que los bienes que le corresponden en la partición y que están acá en su hijuela, los tiene con derecho desde la apertura de la sucesión, o sea, desde el momento del fallecimiento, y directamente del causante. Esto también, este efecto declarativo de la partición es una consecuencia de su carácter declarativo de derechos. Vamos a ver ahora quiénes son legitimados para pedir la partición. Este es un tema muy interesante. ¿Quiénes están legitimados para pedir la partición? El primer legitimado, por supuesto, es el heredero. El heredero, los coherederos. Acá no hay un heredero único, ya explicamos, sino no habría indivisión de la herencia. Los herederos son comuneros, son copropietarios de la masa indivisa, tienen una porción indivisa desde la muerte del causante, que al momento de la partición se va a hacer efectiva en bienes concretos que van a ingresar a su patrimonio. Volvemos a repetir el concepto anterior. Pueden ser herederos llamados por la ley, en base al parentesco, al matrimonio, como ya sabemos, ascendientes, descendientes, cónyuge, o bien herederos que tienen su llamado, su vocación hereditaria, vinculada al llamamiento que hace el testamento, es decir, la voluntad del testador expresada en el testamento válido. También están legitimados para pedir la partición los cesionarios de derechos hereditarios. ¿Ustedes han visto cesión de herencia, cesión de derechos hereditarios, el tema? ¿Alguien les ha dado ese tema? Sí, lo vimos, sí. Lo vieron, muy bien. El único que puede ceder sus derechos hereditarios es quien resulta titular de los derechos hereditarios. No se puede ceder lo que no se tiene. El único que puede ceder derechos hereditarios es el heredero, o sea que el heredero es el cedente. Y el cesionario puede ser otro coheredero o un tercero. Estos cesionarios que han recibido en cesión el derecho hereditario también tienen una porción indivisa, por supuesto, que se tiene que materializar al momento de la partición, porque ahí se van a enterar de cuáles son los bienes que van a recibir. Y ellos están legitimados, o sea que también están autorizados para pedir la partición. ¿Tienen interés legítimo? Obviamente tienen una parte en la herencia. Acá nos encontramos con el cesionario total, que es el que ocupa el lugar del heredero cedente,
que tiene sus mismos derechos y puede pedir la partición. Le cedió el total, pero también un cesionario parcial, porque yo puedo ceder, si soy titular del 50%, puedo ceder el 25%. En ese caso estoy en presencia de un cesionario parcial. Entonces, este cesionario parcial también es titular de una porción indivisa de la herencia y es considerado un acreedor del heredero y puede pedir la partición por vía subrogatoria. ¿Tiene interés legítimo? Sí. Entonces, el cesionario de los derechos hereditarios, esto que llamamos cesión de herencia, que es una cesión de derechos hereditarios, por ser titular de una porción indivisa que está a la espera de la partición para saber qué bienes han entrado en esta parte, tiene derecho a pedir la partición, sea como cesionario total o parcial. Pero también los acreedores del heredero. Y acá me detengo un segundo. Este señor Quiroga se murió y dejó 3 hijos. Uno de los hijos es ludópata. Es una persona que juega todo lo que juega. Y realmente tenemos un problema porque tiene muchas deudas. Y tiene tantas deudas como acreedores. No son acreedores del causante, son acreedores del heredero. Y este heredero no es diligente para pagar sus deudas. Es un heredero que es muy especial, todos conocen que tiene este problema, y no paga tanto. Ahora murió su padre, dejó una cantidad importante de bienes, y los herederos dicen, bueno, al fin vamos a cobrar. Mas resulta que él no es diligente en el pago de las deudas, tampoco es diligente en el inicio del juicio sucesorio. Entonces la ley autoriza a los acreedores del heredero a pedir la partición por vía de acción subrogatoria, es decir, subrogándose en los derechos de su deudor. ¿Por qué van a pedir la partición? Porque ellos quieren saber, quieren conocer cuáles son los bienes que integran la herencia para cobrar su crédito. Es la única forma que tienen. Entonces, ¿cuándo lo pueden hacer los acreedores del heredero? Bueno, cuando tienen un heredero que no es rápido para pagar las deudas y ellos tienen miedo de perder. Entonces, la forma de asegurar su derecho es esta. Otro legitimado para pedir la partición es el beneficiario de legados o de cargos que pesan sobre el heredero. Acá nos encontramos con un supuesto muy particular. El causante ha hecho un testamento y en el testamento le dice al heredero, impongo a mi heredero Juan el cargo de construir un merendero en el barrio Ameguino, porque en ese es el lugar donde hay niños que conozco, que quiero que tengan un lugar para ir a comer todos los días, y le impongo el cargo de construir un merendero, de comprar los muebles necesarios y de sostenerlo, y entonces le lega, deja como legado una cantidad de bienes para sostener esto. ¿Quiénes son los beneficiarios? Los beneficiarios son, es una ONG que va a estar, en el que está en el lugar, y que va a recibir todo este, digamos, este beneficio, digamos, de la construcción del merendero con el sostén que ya está previsto en el testamento. El tema es que el heredero a lo mejor tampoco es diligente y tampoco tiene ganas de cumplirlo. Entonces, estos beneficiarios quieren saber cuáles son los bienes con los cuales se va a cumplir el legado o el cargo impuesto al heredero que va a beneficiarlos en el barrio Ameguino. Entonces, la ley dice, también están legitimados para pedir la partición por vía de acción subrogatoria.
vean ustedes de qué manera la ley se ha ocupado de garantizar los derechos. Aquí tenemos otra posibilidad. Uno de los herederos muere. Se han cedido los derechos hereditarios a varias personas. ¿Quiénes están autorizados o legitimados para requerir o solicitar la partición? Bueno, la partición puede ser pedida por cualquiera de los herederos del heredero fallecido o por los cesionarios, pero, dice la ley, si son varios y lo van a hacer todos juntos, el deber es que tienen que unificar personería. Imagínense ustedes que son 10, van a entrar 10 abogados diferentes haciendo peticiones de ti. No, no funciona así. Si son varios, entonces hay que unificar personería y se tienen que poner de acuerdo. Esto es lo que el juez les va a requerir y les va a dar un plazo para dar el punto. También el heredero de cuota tiene legitimación. Y también el heredero condicional. Este heredero condicional, nosotros siempre damos como ejemplo de heredero condicional al hijo no reconocido que tiene que iniciar un proceso de filiación. Bueno, vamos a imaginar que inició el proceso de filiación en el mismo juzgado donde está tramitando el proceso sucesorio y este heredero tiene un estudio de determinación de la filiación por el perfil de ADN, pero todavía no tiene sentencia. Entonces, ¿qué dice la ley? Bueno, va a pedir la partición cuando se cumpla la condición y cuando los demás coherederos pidan la partición, deben garantizar y asegurar los derechos de este heredero condicional. ¿Sí? O sea, el heredero condicional para pedir la partición tiene que acreditar que se ha cumplido la condición. Y los demás coherederos, si piden la partición, porque tienen derecho a hacerlo, tienen que decir, vamos a hacer reserva de un tanto por ciento, porque aquí está el heredero condicional. También el legatario está considerado un acreedor y puede pedir la partición, porque tiene derecho a pedir la entrega del legado y el cumplimiento del legado, un legado que se va a pagar con bienes de la herencia. Y no tiene legitimación el albaceas cuando hay heredero, porque es el heredero al que le corresponde pedir la partición. Ustedes ya habrán visto lo del albacea, vieron que el albacea es un ejecutor testamentario, es aquel que debe velar por el cumplimiento de las disposiciones testamentarias, es una persona de confianza, es una persona de confianza del testador. Entonces, recién me doy cuenta que tengo la cámara apagada. Es una persona de confianza, pero es clara la ley cuando dice que el albaceas, si hay heredero, tiene muy restringida su función en el proceso sucesorio y no va a poder pedir la partición cuando haya un heredero, porque le corresponde al heredero, lo vimos en primer lugar, pedir la partición. ¿Vamos hasta ahí? Bien, ¿se entiende lo que estamos diciendo? ¿Me van siguiendo? Muy claro, doctora, sí. Muy bien, me alegro. Después les mando el power porque lo vamos siguiendo para que ustedes vean. Es linda esta unidad, pero es un poquito extensa. Así que vamos tratando de ir paso por caso, por paso, y voy tratando de enseñarles todo aquello que ustedes... con lo que ustedes puedan tener algún problema. Bueno, vamos a ver cuál es el momento, cuál es la oportunidad de solicitar la partición. Lo dijimos al principio, cuando vimos la definición. En principio, en todo tiempo sería la regla, pero no podemos decir en todo tiempo porque no es así. En el proceso sucesorio hay que esperar que se dicte la declaratoria de herederos, que se apruebe el inventario y el avalúo, y ya está. Ahora, también es cierto que vimos que había una excepción. Cualquier heredero puede pedirle al juez que haya una postergación de la partición por un tiempo, el tiempo que se fije judicialmente, por los motivos que vimos hace un ratito más atrás.
vamos a ver entonces aquí cuáles son los modos de hacer la partición. Les digo que los modos de hacer la partición o las formas de hacer la partición es un siempre. Esta unidad es tema de examen. Las preguntas que se las vamos a hacer siempre tienen que ver con esto. ¿Qué formas hay de hacer la partición? Siempre se los vamos a preguntar, ¿eh? Así que aviso. La primera forma es judicial. ¿Cuándo es obligatorio hacer una partición judicial? En primer lugar, cuando hay personas incapaces. En segundo lugar, cuando hay personas con capacidad restringida. Recuerden ustedes que la restricción de capacidad solamente puede derivar de una sentencia que declara, así como también la incapacidad. Entonces, cuando hay personas con capacidad restringida, debe haber intervención de los representantes legales y también de los apoyos. Tercero, cuando hay ausentes. ¿Quiénes son los ausentes? Estos miembros de la familia que se fueron a vivir no sé por dónde, pero jamás se supo dónde están, y hace un montón de tiempo que no se sabe nada de ellos. Son ausentes. Uno ve que tienen el domicilio en el RENAPER o en la justicia electoral, en un lugar donde vivían hace 30 años y no sabemos dónde están. Ausentes. Entonces, una de las formas de hacer la partición es judicial. Muy bien, ya estamos en el proceso sucesorio, o sea, seguimos con el trámite. Pero ¿cuándo es obligatoria? Cuando hay incapaces, cuando hay personas con capacidad restringida, cuando hay ausentes, cuando hay terceros con interés legítimo que se oponen a la partición privada. Por ejemplo, uno de los herederos quiere hacer la partición privada, pero el acreedor dice, no, momentito, yo quiero saber qué va a pasar con esa partición, así que me opongo a la partición privada, porque acá tengo un crédito y lo quiero cobrar. Y después, cuando hay acuerdo entre los herederos para hacerla judicial y no privada. Primer modo, entonces, partición judicial. La partición también puede hacerse en forma privada. ¿Cuándo? Cuando todos los coherederos están conformes, cuando son capaces, cuando están presentes. Vean ustedes, todo lo contrario de lo que decíamos antes. Porque ellos van a decidir cómo partir, si van a partir en forma total, en forma parcial, si van a mantener a lo mejor la indivisión de una unidad económica, por ejemplo, está un emprendimiento y solamente se van a partir el acordar la partición del uso y goce de los bienes entre ellos. ¿Puede ser? ¿Cuál es la forma de hacer una partición privada? La forma de hacer una partición privada es por escritura pública. No pierdan de vista esto porque se los vamos a preguntar. Cuando hay inmuebles, la aplicación es del 1017, inciso A. Cuando hay bienes registrables, hay que inscribirlos en el registro de la propiedad. Repetimos entonces, la partición puede ser judicial y es obligatoria en todos los casos que vimos. La partición puede ser privada. Imaginemos que queda la cónyuge con tres hijas mayores de edad, como herederas. Entonces, ¿por qué hay que hacerla judicial si la pueden hacer privada? Van a ver a su escribano y deciden qué hacer con los bienes. Por supuesto, acá tenemos que tienen que estar conformes, deben ser capaces, deben estar presentes, no debe haber ausentes, para decidir de qué manera partir. Y la forma es escritura pública. Cuando hay partición privada y nos encontramos con un menor emancipado, necesitamos autorización judicial para disponer de los bienes que ha recibido en la herencia, o sea, título gratuito.
el menor emancipado no puede acordar una partición privada porque la ley le ha impuesto estas limitaciones en estas normas del Código Civil, artículo 28 y 29. ¿Se puede impugnar la partición privada? Sí se puede impugnar. ¿Cuáles son las causas? El fraude, la lesión y los vicios del consentimiento. Vamos a continuar, que nos queda bastante. Aquí tenemos otro supuesto de partición que no es total, sino una partición provisoria. Lo que les dije hoy. Recuerdan que les conté que en la provincia de Santa Fe murió un señor que había hecho una empresa láctea muy importante y todos los coherederos hicieron un acuerdo para no vender la empresa, sino seguir explotándola entre ellos. Bueno, acá tenemos que cuando los copartícipes, que son los coherederos, solamente hicieron una división, o sea, una partición provisoria, parcial, del uso y goce de los bienes de la herencia entre ellos, pero mantienen el resto de la propiedad indivisa, entonces estamos en este supuesto. Y acá lo pusimos, procede en caso de indivisión forzosa, pactada entre los herederos, el plazo máximo es de 10 años, prorrogable por otros 10 años más, y tienen siempre el derecho a pedir la partición definitiva. Agreguen esto a ese tema que tienen de indivisión forzosa de la herencia, cuando los herederos acuerdan la indivisión de ese bien que constituye una unidad económica, pero que pueden partir entre ellos de manera provisoria el uso y goce de los bienes. Y otra forma también, por supuesto, que es la que nosotros estamos pensando desde que empezamos el tema, es la partición definitiva, no provisoria, que es cuando llegamos al proceso, a la parte, a la etapa de la partición y los bienes de la herencia se van a adjudicar en propiedad a los herederos, a cada uno conforme su parte, se inscriben las hijuelas y entonces se terminará la partición. Se terminará el proceso sucesorio cuando el último de los bienes sea partido, se termina el proceso sucesorio y también el fuero de atracción. Pero si se mantiene uno solo de los bienes indiviso, sigue abierto el fuero de atracción. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Respecto de esto de la partición provisoria y el plazo de 10 años, yo había leído que puede prorrogarse, o sea, puede pedirse un nuevo plazo. Sí. Pero no entiendo si es por otros 10 años más o hasta completar esos 10 años. Ponele, no, fijamos. No, se puede pedir otros 10 años más. Otros 10 años más, perfecto. Sí, sí. Porque la idea es que aquí están todos de acuerdo. Bien. ¿Eh? Están perfecto. Todos de acuerdo. Inclusive el nombre de la sociedad también se va a modificar como sucesores de, posiblemente. Lo bueno. Pueden hacer y después, bueno, buscarán alguna forma societaria para seguir. Gracias. Bueno, acá tenemos el supuesto del artículo 2372, que ha sido incorporado por el Código Civil y Comercial, que es el supuesto de la licitación que se va a hacer valer en la etapa de partición. Yo puse un ejemplo. Por ejemplo, en el acervo hereditario hay un campo que cuesta $400.000. Y hay dos departamentos. Esto sería el total de la herencia. Uno de los herederos, que es ingeniero agrónomo y que tiene bastante plata, parece, hace una oferta en el proceso y dice, yo ofrezco 450.000 por el campo. El campo está tasado en 400.000. Ofrezco 450.000 por el campo. Puede haber otro, se le corre traslado, puede haber otro coheredero que ofrezca 500.000. Entonces la oferta fue superada. Pero si la oferta no es superada por los demás coherederos, a este heredero que ha ofrecido ese máximo se le puede adjudicar el bien en su hijuela, pero
también el valor se modifica a 450.000, el equivalente a 450.000 dólares. Este es, es un supuesto de licitación que funciona así. La ley 17.711 lo había sacado. La doctrina dice que en realidad esto en este momento genera mucho litigio, por lo tanto hay algún proyecto para mejorar la regulación a fin de poder aplicarla en el proceso de partición. Bueno, vamos entonces a ver qué es esto de la figura del partidor. El partidor es un idóneo en dividir herencias, en partir herencias. Por eso lo llama partidor, porque interviene en el proceso de partición. Es un experto. Tiene que ser una persona que conozca el derecho sucesorio. No solo el derecho sucesorio, que conozca el derecho. Porque quien conoce el derecho sucesorio, conoce el derecho en su totalidad. Porque aquí ustedes se van a encontrar con derechos reales, se van a encontrar con toda la parte de derechos personalísimos, se van a encontrar obviamente, con los contratos, se van a encontrar con cuestiones de familia. Aquí, en sucesiones, está el total del derecho representado. Y acá tenemos la figura de un partidor, tiene que ser abogado, especialista en dividir herencias. ¿Quién designa la figura del partidor? En principio lo designan los herederos. En una sucesión grande no hay muchos partidores conocidos o reconocidos. No hay muchos. Pero lo pueden designar los herederos en forma unánime y si no, bueno, el juez en caso de desacuerdo. ¿Qué rol tiene? ¿Qué función tiene el partidor? Tiene que hacer la cuenta particionaria. La cuenta particionaria es la que va a terminar con esto que les decía hoy, que es la lejuela sucesoria para cada heredero, donde está la nómina de los bienes y del valor de los bienes que reciba. ¿Qué tiene que respetar el partidor? Que es un principio del derecho sucesorio en materia de partición. Que la división de bienes se haga en especie. Es decir, que se le pueda adjudicar un departamento a uno, otro a otro, pero a veces esta adjudicación en especie no es posible. Y a veces hasta podría resultar antieconómica. Entonces, en caso contrario, se procederá a la venta de los bienes para formar los lotes para cada uno de los herederos. Se forman lotes de bienes. ¿Qué reglas tiene que respetar el partidor? Primero, esta regla. En principio, la división se tiene que hacer en especie. Hacer todo lo posible para lograrlo. Segundo, por excepción, cuando no se puede hacer en especie, hay que vender los bienes. Tercero, para facilitar esta formación de las hijuelas y de los lotes, se puede hacer una venta parcial. Y por último, si se trata de dinero, la operación, por supuesto, debe ser contable. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. ¿El partidor solamente puede decidir si es en especie o en dinero? ¿No lo pueden decidir los herederos? ¿Cómo quiere que se le entregue el bien? Depende, si usted tiene 5 herederos y un departamento, será difícil que entregue en especie. Porque en especie significa que tiene que adjudicarle un departamento en condominio a los 5. Claro, pero yo digo, en el caso de que haya bienes para entregar a cada uno, por ejemplo, ¿igual lo decide el partidor o lo pueden disponer los herederos? El partidor no es una persona ajena en el sentido de que no va a dialogar. El partidor tiene la obligación de estudiar cómo es la cosa. A lo mejor hay un campo y hay personas que son idóneas o que han trabajado toda la vida ahí, entonces con ellos va a tener que ver que a ellos realmente les conviene esto, claro, estar en el campo, a otro le convendrá a lo mejor otra cosa. Yo creo que tiene la obligación, o por lo menos por una cuestión de razonabilidad, de ver
qué es lo mejor en la partición. No está obligado por los herederos no pueden obligar al partidor, para nada. Bien. No gracias. Puede sufrir presiones de ningún tipo, pero sí tiene la obligación de conocer esto y de ser, sí, él no va a tomar una decisión así por sí o por no. Por supuesto, habrá que ver cuántos herederos son, cuáles son los bienes, cuáles son los valores, qué es lo antieconómico y qué es lo que realmente vale la pena. Yo creo que hay que dialogar. Claro, si no estuvieran de acuerdo, los herederos pueden plantearlo. La regla es en especie, salvo que sea que no se pueda. Si no se puede, por supuesto, habrá que vender. Bueno, vamos a ver los bienes que no entran en la partición. Lo primero son los bienes que están sujetos a indivisión forzosa. Recuerden ustedes que la podía imponer el testador, también hablamos recién de los herederos de común acuerdo, hablamos del supuesto en el que el cónyuge se opone a la partición. Así que estos bienes que están sujetos a indivisión forzosa no van a entrar a la partición. ¿Por qué? Porque la partición se va a prorrogar con respecto a estos bienes. Segundo, no va a entrar en la partición el bien inmueble afectado al derecho real de habitación del cónyuge supérstite, que es gratuito, que es vitalicio, que puede seguir viviendo en el inmueble que fue último domicilio de los cónyuges, hogar conyugal, hasta el día que se muera. Tercero, tampoco van a entrar estos bienes que se asignaron a un fideicomiso hasta que venza. Por supuesto, el respeto a la legítima es el límite. Tercero, no van a entrar estas cosas de las que hablamos con ustedes en algún momento, que se llaman cosas comunes a toda herencia, que no tienen un gran valor económico, pero sí tienen un valor afectivo. Por ejemplo, los títulos honoríficos, los portarretratos, los manuscritos, las cosas personales del causante, porque esas se distribuyen entre los herederos. Entonces no entran en la partición. Son cosas personales, por supuesto, cosas comunes a toda herencia, no van a entrar estos bienes valiosos que pertenecían al causante, como por ejemplo, a ver, pensemos en un reloj de marca, que sea una joya, que sea un bien valioso, que a lo mejor tenga un valor especial, eso no, eso es un bien que tiene que entrar en el acervo hereditario. Pero acá estas cosas comunes a toda herencia son cosas de valor más bien afectivo, que no tienen valor económico. El heredero las tiene en custodia porque se distribuyen entre ellos. Y por último, el caso de los sepulcros. Bueno, acá tenemos un tema con los sepulcros. ¿Qué pasa con los sepulcros y la partición? ¿Integran la masa hereditaria? ¿Están integrando el acervo sucesorio? A ver, pensemos. Los sepulcros son lugares donde descansan los restos de los familiares. Si el sepulcro tiene restos de familiares que descansan allí, es obvio que está excluido de la partición. Pero hay algunos sepulcros que se pueden dividir o que se pueden subdividir. Por ejemplo, que tienen dos pisos o que tienen tres pisos o que son panteones que son realmente valiosos. Entonces, si todos los herederos se ponen de acuerdo para retirar los restos que están allí en el sepulcro y garantizar que puedan descansar en algún otro lugar, por ejemplo, en un nicho, o a lo mejor cremarlos, no lo sé, entonces el sepulcro desocupado, que se puede dividir, si todos están de acuerdo, entraría en la partición. De lo contrario, no. Bueno, ¿qué tendría que hacer el partidor para hacer la cuenta particionaria? Mire, el partidor tiene que presentar en el expediente un escrito completo con una serie de capítulos, digamos. Son capítulos, pero no pueden faltar. Uno se llamaría prenotados. Los prenotados son el resumen del expediente.
por ejemplo, en estos autos caratulados, ta, 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 expediente número tal, iniciado número tal, el día tal. Es un resumen del expediente sucesorio. Se presenta el heredero fulano de tal, DNI, acredita su carácter de hijo del causante, presenta a los demás coherederos, el asesor de menores se presenta, el día tal, la foja tal, es un resumen de lo ocurrido en el expediente sucesorio, con detalle de los herederos y de las actuaciones desde el inicio. Lo más básico, como para tener un capítulo sobre eso. Segundo, acá el perito partidor va a volcar el activo. Ustedes ya vieron en una clase anterior cómo se hace el inventario de bienes. Que en el inventario que se hace a los fines sucesorios entran todos los bienes que forman parte de la herencia, del caudal relicto, del haber hereditario. Entonces, en este capítulo de la cuenta particionaria, se llama Cuerpo General de Bienes. Esto es básicamente el activo de la herencia. Dice el perito, el activo de la herencia es el siguiente. De acuerdo al inventario, los bienes inventariados son departamento 1 del PH, que está en tal lugar, con todos sus datos catastrales. El valor adjudicado, por eso recuerden ustedes que la partición se debe pedir después de aprobado el inventario, después de aprobado el avalúo, porque es necesario que el perito, al hacer la cuenta particionaria, vuelque en este capítulo del Cuerpo General de Bienes los bienes inventariados y el valor adjudicado. También va a decir, bueno, los bienes colacionables, acá está el valor, forman parte del activo también. Y después también va a incluir estos bienes que integran la herencia como resultado de una acción de reducción. El tercer capítulo de la cuenta particionaria que está haciendo el perito partidor es el número 3, es el pasivo. El 1 era un resumen del expediente. El 2 es el activo. Inventario y avalúo se vuelca. Pero en el 3 tenemos el pasivo de la herencia. Vean ustedes que nosotros tenemos que llegar a la masa particionaria. O sea que venimos haciendo un proceso bien lógico. Este tercer capítulo, que se va a llamar el de las bajas comunes, que es el pasivo de la herencia, le va a permitir al partidor decir, las deudas que tenía el causante son las siguientes. Vamos a seguir con el cuento del señor Quiroga de ayer. Tenemos un crédito de legítimo abono, ordenado por resolución judicial número tal. Su amigo Luis le prestó 70 mil dólares. ¿Se acuerdan ayer? Bien, acá no hablamos de dólares, vamos a hablar siempre de pesos. La agencia Ford, la concesionaria Ford, le había vendido un camión. Había un acreedor prendario. ¿Se acuerdan? Bueno, acá está. Tercero, dirá, las cargas de la sucesión son las siguientes. Todas estas obligaciones que nacen después de la muerte del causante. También las obligaciones alimentarias que ustedes estudiaron en derecho de familia con respecto al cónyuge enfermo, ¿se acuerdan? Que dijimos que terminaban siendo una carga de la sucesión cuando moría el alimentante. ¿Se acuerdan de eso? Bien. También los legados particulares forman parte del pasivo, de las bajas comunes. Y los gastos que genera la sucesión. Los honorarios del partidor, los gastos de inventario, los gastos del tasador, del avalúo, los gastos del tasador, los peritos, todos esos gastos. Algunos impuestos. Este capítulo 3 habla del pasivo de la herencia. Se llama bajas comunes.
sigue escribiendo el partidor y dice, bueno, ahora sí estoy en condiciones de decir cuál es el líquido sujeto a partición. De esta masa indivisa líquida, lo que tengo que sacar, ahora sí, es lo que les corresponde a los herederos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una operación aritmética. Vamos a restarle al activo, cuerpo general de bienes, el pasivo, las bajas comunes. Y el resultado es el líquido sujeto a partición. ¿Podrías bajarme la calefacción, por favor, que está un poco fuerte? Perdónen, pero me estoy ahogando. Bueno, repetimos entonces cómo va a ser la cuenta particionaria. El perito partidor ha trabajado y trabajado y trabajado, ha estudiado bien el proceso, y entonces tenemos los prenotados, hace un resumen total del expediente, luego tiene que indicar cuál es el activo de la herencia, toma el inventario, vuelca el inventario, toma el avalúo, vuelca el avalúo y le da a los bienes su valor. Allí está. Después dice, y el pasivo de la herencia, o sea, las bajas comunes, son las siguientes. El causante tenía todas estas deudas. Las cargas de la sucesión son todas estas. Hay un cónyuge enfermo, también forma parte de las cargas de la sucesión. Tengo también los legados. Tengo también los gastos sucesorios. Todo este es el pasivo. Sigue escribiendo el perito partidor y dice, y ahora, señor juez, el líquido sujeto a partición es el siguiente. Al activo le voy a restar el pasivo y lo que me queda es el líquido sujeto a partición. ¿Me siguen? Luego el perito partidor hará la división y va a dividir los bienes de acuerdo a la parte de cada heredero y a su valor, y va a hacer lotes de bienes. Por ejemplo, a uno de los... Tenemos tres hijos, no hay muchos más. Tenemos tres hijos y dice, bueno, al hijo uno le va a tocar un departamento de ¿cuántos pesos? De, vamos a poner, de $100,000. Al hijo dos, otro le va a tocar un auto y un lote por 100,000, lo mismo, igual. Al hijo tres, otro. Y si con alguno se pasa un poco, entonces a ese le tendrá que poner una deuda para que los tres puedan responder y cumplir este principio de igualdad cuantitativa y cualitativa que es propio de la partición. Por eso se forman lotes de bienes. Los lotes de bienes con sus valores para ver cómo se van a adjudicar en la división. Y por último tenemos la adjudicación. La adjudicación, en los lotes que se formaron, se van a entregar las hijuelas a cada heredero. La hijuela va a decir así, al heredero 1, Pedro Quiroga, le corresponde que tiene un tercio de la herencia, le corresponden los siguientes bienes, 1, 2, 3, 4, 5, 6... con estos valores. Total, esto. Esto es su hijuela. Este es su título. Esto se inscribe en el registro de la propiedad con respecto a los bienes. Se inscribe en el registro de la propiedad. Es el título que detalla los bienes adjudicados, por supuesto, y sus valores. Bueno, volvemos otra vez. Hoy hablábamos del líquido partible. Es esto. Es esto, es la masa de partición. Es la cantidad del total que tengo para dividir. Composición de la masa de partición. Le puse este título porque este es el título que trae el programa, para que ustedes no se confundan. Recuerden acá, miren, acá veníamos diciendo bajas comunes,
4, para saber cuál es el líquido sujeto a partición, le restamos al activo, cuerpo general de bienes, el pasivo, las bajas compras. Esto que estamos acá, líquido sujeto a partición, es la masa de partición. ¿Sí? Le podríamos haber puesto, en vez de líquido sujeto a partición, la masa de partición. Pero acá lo tratamos de manera más técnica. ¿Cómo se compone, cómo se integra la masa de partición? Los bienes del causante que existan al tiempo de la partición, dice el artículo 2376 esto, o bien los bienes que sean subrogados a ellos, lo que acreció de estos bienes, los valores a colacionar, recuerden ustedes que no se traen los bienes, sino los valores. De esto, del tema de la colación, creo que ustedes van a hablar en esta semana, el martes, y además es muy interesante, relaciónenlo con la herencia de Maradona, ¿eh? Que entregó, que dio otros bienes y que ya sus hijas habían recibido sus bienes. ¿Qué pasa con la colación, con los otros herederos? ¿Cómo van a arreglar este tema? Bueno, relaciónenlo con ese tema como para encontrarle, digamos, un ejemplo. También los bienes que están sujetos a reducción, estos que reingresan a la herencia cuando se dicta sentencia en el juicio de reducción. Y, por supuesto, eso menos las deudas. ¿Qué hacemos para las deudas? Bueno, el partidor tiene que hacer un lote de bajas, ¿eh? Porque para pagar, para entregarle los bienes al heredero, ya vimos ayer, primero hay que pagar las deudas del causante, estos créditos contra la sucesión y también los legados. Así que la masa de partición se compone de todos estos bienes menos las deudas. Antes que cobre el heredero, tienen que cobrar los acreedores del causante y hay que pagar los legados. Por supuesto, siempre y cuando no tengamos una sucesión insolvente, como habíamos visto ayer, que vimos que tenemos solución, bueno, lo que vimos ayer. ¿Cuál es el procedimiento? El partidor presenta la cuenta particionaria con todos esos capítulos. Esa es la parte práctica que les estoy contando, ¿eh? Se las escribí, pero esa es la parte práctica. Así se hace una cuenta particionaria. Se le da traslado a los herederos. Los herederos no se oponen, bueno, se aprueba. Por eso es interesante hablar un poco con los herederos para saber cuáles son sus intereses, qué es lo que ellos quieren. A veces hay herederos que viven en otro país y que no quieren tener bienes acá y prefieren llevarse el dinero. Dependerá. Si no hay oposición, se aprueba. Y si hay oposición, el juez va a citar una audiencia de los herederos y del partidor para establecer algún tipo de conciliación. Y luego el juez va a ordenar inscribir las hijuelas, porque se aprueba, en el registro de la propiedad inmueble. Y ahora vamos al último punto de nuestro tema de hoy, que me parece que han tenido un impacto fuerte con tanta información. Deben estar agotados, cansados. Pero ánimo, porque este es el último tema y a lo mejor es el más lindo. Vamos a hablar del derecho real de habitación del cónyuge supérstite. ¿Quién no tiene un cónyuge supérstite cerca que ha quedado viudo y que tiene, a lo mejor, el causante tiene hijos? Y entonces la pregunta es, ¿qué pasará con mi casa? ¿Me sacarán de mi casa? ¿Podré seguir viviendo aquí? ¿En qué condiciones voy a vivir aquí? Todos hemos tenido una vez alguna persona así, amiga, vecina. Bueno, acá tienen todos los elementos para poder asesorar correctamente. Primero tiene que haber matrimonio, porque este es el derecho que la ley le acuerda al cónyuge supérstite. Ni conviviente, ni amigo que vive, ni amigo obvio, nada. Este es el cónyuge supérstite. Tiene que haber matrimonio. Segundo, se trata de un derecho de habitación. Es un derecho real de habitación.
que tiene como característica que es vitalicio, es decir, va a mantenerse mientras viva el cónyuge supérstite. Es titular del derecho real de habitación, que es vitalicio para él, es un derecho vitalicio de habitación, de pleno derecho tiene este beneficio. Otra característica es que es gratuito, no tiene que pagar nada por él. Y es gratuito mientras viva en el lugar hasta su fallecimiento, si es que se queda para siempre. ¿Cuáles son las características? ¿Sobre qué se hace efectivo este derecho real de habitación? Sobre un inmueble, por supuesto. ¿De quién debe ser el inmueble? Debe ser de propiedad del causante fallecido. Otra característica y condición, tiene que haber sido la sede del último hogar de los cónyuges. ¿Qué pasa si estaban separados? La norma no se aplica. ¿Qué pasa si no convivían? O sea, si tenían un sistema de cama fuera. Vos vivís en tu casa, yo vivo en la mía, pero estamos casados. No se aplica la norma. La ley dice sede del último hogar de los cónyuges al momento del fallecimiento. ¿Qué pasa si vivían en otro lugar? Por ejemplo, tenemos esta casa que es del cónyuge, que es del fallecido causante, pero vivimos en una casa que alquilamos porque es más cómoda. No se aplica la norma tampoco. A ver, uno dice no se aplica. Tenemos que ir a pleitear para tratar de convencer al juez que tenemos razón. Pero la ley dice que debe haber sido el inmueble de propiedad del causante sede del último domicilio de los cónyuges al momento del fallecimiento. Otra característica. Al momento del fallecimiento, este bien inmueble no debe haber estado en condominio con otras personas. En la jurisprudencia hay casos en los que se presenta como condómino uno de los herederos hijos del causante. Entonces está en pugna con el cónyuge supérstite. Pero en este caso, el criterio dominante es que aun cuando el condómino fuera un heredero, no resulta aplicable la norma a favor del cónyuge. Porque la ley dice que no debe haber estado en condominio con otras personas. Piensen ustedes que no podría utilizar para nada la propiedad, el condómino, si todo el beneficio es del cónyuge. Otra característica es que el derecho no es oponible a los acreedores del causante. ¿Por qué? Bueno, porque las personas que han contratado con el causante han tenido en miras y en consideración para otorgarle crédito todos los bienes que tenía. A lo mejor este bien inmueble donde vivía es una vivienda realmente importante. Entonces, este derecho no es oponible a los acreedores del causante, porque para ellos todos los bienes de la herencia resultan prenda común para cobrar su crédito. Y por último, debe inscribirse en el registro de la propiedad inmueble. Bueno, terminamos acá nuestra clase. Les voy a mandar el PowerPoint, que es bien extenso. Yo creo que hemos agotado el tema. Les pido por favor que ustedes estudien y hagan un breve resumen de lo que es la nulidad de la partición. No creo que se los preguntemos, pero es posible que alguien les quiera preguntar qué pasa cuando en qué casos la partición es nula. Hay un par de artículos que no están en este Power, que no los hemos tocado, porque ya estamos casi en la hora y ustedes están cansados. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? Ya no pueden ni preguntar. Les veo la carita de agotamiento absoluto. Basta con la partición, se terminó sus sesiones, se terminó el derecho civil.
acá colgamos los guantes. Bueno, estudien bien todo esto, chicos, porque de cualquiera de estos temas les vamos a preguntar en el examen, ¿sí? Este tema de partición tiene muchas preguntas que son importantes, tales como el concepto, las formas de hacer la partición, las características de la partición, los legitimados para pedir la partición, y por supuesto, este tema del derecho de habitación del cónyuge supérstite, vitalicio y gratuito, porque recuerden ustedes que entre los bienes excluidos en la partición tenemos el inmueble que le corresponde para habitar al beneficiario del derecho de habitación, que es el cónyuge supérstite. Así que estamos trabajando justamente uno de los temas que tiene que ver con la exclusión. También la indivisión forzosa, estudien eso, también es un tema de examen. Bueno, nos despedimos acá. Ha sido un placer estar con ustedes. Esta es mi última clase. Me alegro muchísimo de haberlos conocido. Ha sido un grupo hermoso, de verdad. Ustedes muy participativos. Todas las preguntas que han hecho en clase, acá. ¿Qué día tienen el examen? Repítanme, por favor. Lunes 27. El 27. El 27. Vamos a ¿les dijeron que tenemos que ir a clase, que vamos a tomar en la facultad? Bueno, entonces sí, el lunes... horario de clase, 6:30. 6:30 habían puesto en el grupo. O sea que es una... Bueno, llévense el ponchito, llévense la bufanda y todo lo que puedan, porque a las 6:30 es una hora en la que baja mucho el sol y dicen que van a poner unas estufitas o algo para que esté calentito. No lo sé. El asunto es que vayan preparados por cualquier cosa, ¿sí? Bueno, estudien, tienen unos cuantos días para estudiar, una semana para repasar. Gracias por todo. Ya les estoy mandando esto para que mantengan el tema calentito, entonces no se van a olvidar de todo lo que hemos charlado, que ha sido un montón. Los saludo, besos a todos y muchas, muchas gracias y muchos éxitos en el examen. Gracias a usted, profe. Buenas noches. Muchas gracias. Buen fin de semana, chicos. Igualmente. Igualmente. Y gracias a Octavio también por todo lo que nos ha ayudado con esto. Bueno, hasta el 27, si Dios quiere.